¡Roberto! ¡Ay, cómo te dejaste engatusar por el chanta del quinto! ¡El quinto es el fundador del club de trueque! ¿Yo qué me iba a imaginar? Ay, pero que te hayan currado en el club de trueque es lo último. Bueno, pero lo último acá nunca se sabe lo que es lo último. Yo pensé que con esto del trueque íbamos a dar un paso para zafar. Ay, para zafar. De mi piano. Pero yo me quedé sin mi piano. Yo que lo tuve que cargar me quedé sin espalda. La espalda ya la recuperaste. ¿Cómo te dijiste que se llamaban esos billetes? Réditos, creo. Réditos. Créditos. Hasta ayer, por lo menos, se llamaban créditos. ¿Créditos de dónde? No va a crédito. ¿Créditos de dónde? ¿Créditos no de allá? Aparte, mira, se llamen como se llamen. Estos son re truchos. Pero escúchame, ¿cómo van a ponerle un buzón de lobo? ¿Lo cambiarán el correo? ¿Otra vez te tocó el quinto, viejo? ¡Qué ganche! Ay, mi amor, ¿a quién va a ser? Che, y aprovechando, ¿no? Que tenemos unos billetes ahí. ¿Por qué no tiramos unos pesitos? ¡Te lo habrás visto! ¡Anda a pedirle plata a tu abuela! ¡Faltaba más! ¡Y dale, pecas! ¿Qué es? ¡La salvación es el tío Paco! ¿Pero qué esperas para abrirle? ¡El tío Paco! ¡Buenas y santas! ¡Ah, sorprendido! ¡Qué gusto verlo! ¿Qué tal? ¿Y cómo está Rusia? Mira, vengo de Moscú prácticamente, y Moscú está cubierto de nieve. Hay una mafia que ni te cuento. Acá está Gaby, es una gimnasta, ¿no es cierto? Que ahora está en vacaciones. Y ella es Yamamonito, que subió en la escala en Sao Paulo. Y también está Polina, que se quedó bailando con la música ambiental del ascensor. Pero se puede saber en qué andás ahora. ¿Cómo no? Permiso, señorita. Estoy juntando curvas de alta densidad técnica para hacerlas diferentes. Querida cuñadita, qué grande que están los chicos, ¿no es cierto? Va, un chico, porque Nicolás, ¿dónde está? Bueno, es muy fácil, mirá, vos sabés cómo son los jóvenes de esta edad. Me vino a pedir plata y le dije, te vas a pedirle plata a tu abuela. ¿Qué, no tenés plata? No, hay que darme de comer al gato, vos sabés cómo. Sí, no, afuera todo mucho más barato. Ah, sí. Por ejemplo, en Rusia. ¿El vodka? Los gatos comen caviar. ¡Ah, la perdida! Ah, ¿sabías? ¿Rojo, negro? No, rojo era antes, cuando estaba el comunismo. Ahora todo el problema es que son pasajeros. Sí. Claro, no. ¿Pero me podés explicar un poco de qué se trata, pues? ¿Dónde podría aprender a bailar el tango? En Tokio. Mejor... déjeme que te enseño yo, ¿cómo lo quiere? Con cortes y quebradas, arrabalero, en fin, no sé, dígame, pídame lo que quiera. Con medias lunas. ¡Ay! Te desconocía esas habilidades, Robert. Yo también la desconocía, pero todo sea por encontrar una señora. Che, ¿y el piano? Lo cambiamos por clase de canto. Ay, sí, lo que pasa es que resulta como más participativo. Bueno, querida familia. Yo me voy al departamento de al lado que me enteré que se está alquilando. Bueno, anda porque esto parece la Feria de las Naciones. Tenés razón. Es muy barato lá, ficaremos por un tiempo. Así es. Yo necesito donde parar un rato. Bueno, muy bien. ¿Vamos, chicas? ¡Hola, Nicolás! ¿Cómo te va, viejo? Vos sabés que pregunté por el piano y por vos. En ese orden y por final, ¿no es cierto? No, vos sabés que tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy ocupado. No, no, no. Después en todo caso charlamos y hablamos, ¿sabés de qué? Qué sobrino que tengo, che. Chao, chicos. Chao, chao. Che, Nico, esta vez no nos trajo nada. ¿A vos te parece que no nos trajo nada? Dale, ma, canta vos ahora. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. La puerta, deje, voy yo.